tiene las llaves maestras de todas las casas de la Vega. Buenas tardes. Y se las va a dejar buenas para tardes, que puedan venir tranquilamente a dejarnos los regalos. Subirle la cruz al segundo. ¡Ay, los reyes! Estoy con las niñas dentro del ayuntamiento y lo que está viendo, los reyes, hablará por el micrófono para que lo oigáis todos el saludo oficial. Gaspar con su séquito. Gaspar, con su séquito también, y Baltasar y Melchor, el más viejujo. Y ahora, en primer lugar, el señor alcalde los va a saludar en nombre de todos. Todos los niños de esta villa de la Vega de Paz, bienvenidos. En primer lugar, os doy las gracias por haber venido desde Oriente hasta nosotros, pues sabemos que en estos días y en especial esta noche tenéis mucho trabajo. Ya habéis pasado por muchos pueblos y ciudades y este año habéis querido venir aquí para que todos los niños os puedan saludar. Aquí faltan algunos niños que viven lejos, pero esta noche os esperan todos. Luego os llevaremos a conocer otros barrios, Pandillo, Viera, Candolías, Guzparras y Viaña. La costera es por donde habéis venido. Por donde habéis venido de Celaya y Lagureo por donde vais, por donde pasaréis para ir a San Pedro y en Trabalmesas. Todos estamos muy contentos de que estéis aquí, los mayores, porque nuestros hijos están felices. Pues bien, majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, os doy permiso para que dejéis los regalos que traéis a nuestros niños. Aquí tenéis las llaves. Las llaves de las casas de esta villa, para que esta noche podáis entrar tranquilamente a dejar los regalos. Deseo que siempre vengáis a traernos a todas estas cosas buenas e ilusiones y tranquilidad a los pasiegos. En mi nombre y en el de todos los padres y niños, muchas gracias. Ahora Melchor, que es el que mejor sabe castellano, va a hablar en nombre de todos. Querido señor alcalde, magos, autoridades y público en general. Queridos padres y sobre todo queridísimos niños de la Vega de Paz, niños y niñas. Hemos venido desde lejano Oriente siguiendo la estrella que todos conocéis y que este año nos ha brillado de una forma muy especial en la Vega de Paz. Quizá haya sido por este fabuloso alumbrado que recientemente habéis estrenado y otros muchos logros que habéis conseguido con vuestro esfuerzo común. Os invitamos a que sigáis sin fallecer trabajando por vuestro pueblo, todos juntos y sin cejar en el empeño. Vosotros, en especial, niños y niñas de la Vega, pensáis que sois los que tenéis que defender y llevar con orgullo y grandeza el nombre de los pasiegos por el mundo. Para eso tenéis que estudiar mucho y bien, para poder pareceros a vuestros ilustres antepasados, los doctores Madrazo, Herrera Oria, Menéndez y Pelayo y otras muchas autoridades que habéis tenido en el antepasado de este pueblo. Tenéis que ser personas con un gran corazón, para pareceros en la generosidad humana a aquellos otros grandes antepasados que también habéis tenido, como por ejemplo el marqués de Valdecilla y muchos otros antepasados pasivos que han llevado con orgullo y con bien hacer por el mundo estos nombres de la Vega de Paz. Y sobre todo, aprender y quedaros con todo lo bueno de vuestros queridos padres y familiares y con un gran respeto hacia todos vuestros mayores siempre y todos los días de vuestra vida.
Querer y respetar mucho a vuestros maestros, educadores y gente mayor, de los cuales aprenderéis todo lo suficiente para poder ir por el mundo con la cabeza muy alta y pregonando vuestra pasillería, y que de verdad podáis siempre pensar que cuando los llamen pasillos os coloquen un jamillete, como vosotros decís con orgullo, que os cubra de los pies a la cabeza. Los Reyes Magos hemos venido desde lejano oriente este año hasta Vega de Pax a daros unos premios y regalos a todos vosotros. Queremos agradecer mucho a vuestro señor alcalde y demás autoridades que nos han acompañado y recibido tan estupendamente. Mis compañeros Gaspar y Baltasar os van también a daros unas palabras de aliento y después iremos hasta el nacimiento viviente y os entregaremos golosinas. Mañana os daremos un hueco dentro de nuestro apretado programa para poder estar también con vosotros y ya os lo comentarán los organizadores de esta estupenda cabalgata. Un beso a todos, que seáis buenos y estudiosos. Saludos, niños de Vega de Pax. Ya sé que habéis sido muy buenos y os traemos muchos regalos. Un beso a todos. Saludo a los niños de Vega del Paz. Sois todos muy buenos. Muchos regalos esta noche os esperan. Dormid muy bien. Hablan un momento con el señor alcalde dentro del ayuntamiento. Vamos a ir todos, o les vamos a dejar ellos, como ahora no llueve mucho, que vayan andando hasta el portal a ofrecer los regalos que traen al niño Jesús. Melchor, que trae oro, incienso, Baltasar, o Gaspar, y Baltasar trae la mirra. Esta noche la aprovechan, les roban las llaves a los reyes y se los meten en casa. Bueno. Santi, oye, un paraguas. A ver. Un paraguas para la cámara. A ver. Aquí hay un paraguas. Oye, a ver, por favor, apartaros un poco. ¡Mirito! Cuidado. Cuidado, Vanessa, hija, cuidado.
Vaya.
Thank you.